Les presento a Daniel Aguilar, a mi lado derecha, Crisóbal Gracia y Natalia de la Rosa, quien está aquí, espíritu, hoy, desde Duke University, y quien, gracias a ella, hemos podido integrarnos en la comunidad de Sierra Hermosa y el Museo Comunitario y Club de Lectura. Yo soy Nika Chiluich y juntos somos parte de los Jacuzzis y de Bikini Wax EPS y del proyecto del Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa. El museo, a suspender a los objetos de su contexto histórico y realidad cosmética, es un aparato que, según Jean-Louis Deot, produce olvido. Produce olvido en tanto anula la relación cósmica trascendental que los objetos mantienen con su contexto histórico particular, al suspenderlos y transformarlos dentro de una nueva temporalidad espacialidad, la estética, condición de posibilidad de la contemplación desinteresada. Claro que este olvido aplica correctamente siempre y cuando se refiere a los grandes museos de la modernidad europea. Sin embargo, en los países que nacieron del genocidio llamado colonización, el olvido es inadmisible, ya que un museo erigido desde acá, en las modernidades excéntricas, se construye siempre en paralelo con otro aparato, la colonia. Es decir, bajo un espacio-tiempo específico, la colonialidad del ver, condición de posibilidad de la contemplación racializada. Creemos que uno de los caminos de una museología subcrítica excéntrica sería refuncionalizar ese aparato colonial, aparataje colonial interno que produce olvido y así reorganizar al museo en tanto fábrica de producción de memorias, acaso del subdesarrollo. Tenemos pues en mente al museo comunitario que, a diferencia del museo tradicional que mantiene una división del trabajo vertical, el comunitario mantiene una organización horizontal y circular. Los museos comunitarios, en tanto plataformas e impulsos de lo común, están siempre incompletos y en construcción, produciendo así un entendimiento y percepción orgánica de la memoria. Una memoria viva y que al respirar hace espejo de la comunidad, un cristal donde la comunidad se mira, se maquilla, se organiza, se arregla. Por ello, los museos comunitarios son zonas radicales de cimentación de la memoria, porque construyen de manera perpetua la identidad material de una comunidad. La museología crítica aquí nos lleva a pensar analíticamente los límites del Museo de Arte Contemporáneo y el porqué de la pertenencia del museo comunitario. ¿Qué es, por tanto, un laboratorio de creación sensible y un espacio de investigación que ha desarrollado un modelo de museo integrado? La propuesta del Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa asume una museología subcrítica, es decir, no solamente incluye los rasgos característicos de una postura que se aleja de los modelos canónicos del museo occidental e ilustrado, sino que parte de su propia condición histórica y realidad sensitivo-visual, para crear así un modelo de estructura social y cultural que resiste ante la migración, la violencia de género, el narcotráfico, la explotación de recursos naturales y el problema agrario. Este museo es un espacio que busca romper estructuras impuestas por diversas condiciones de colonialidad política, económica, epistémica, la limitación laboral, los espacios de segregación, la carencia de educación, y los cambia tomando en cuenta prácticas pedagógicas radicales y teorías estético-políticas locales, a formatos experimentales que atienden nuevas formas de conexión. El Museo Comunitario de Sierra Hermosa, ubicado en el municipio Villa de Cos, en Zacatecas, es un museo autónomo y comunitario en el que se activan procesos culturales relativos a las necesidades inmediatas de los habitantes de la comunidad y poblados circundantes. Esta localidad forma parte de la ex hacienda ganadera de Sierra Hermosa, la cual fue tomada y abandonada durante los años siguientes de la Revolución Mexicana, y por el año de 1926 fue usada por otros propietarios que continuaron el sistema y relación laboral pasado. El Museo de Arte de Sierra Hermosa nace del proyecto comunitario Las Aureolas,
en la comunidad Club de Lectura, fundado en el año de 2000 a partir de una donación de 200 libros. Desde ese momento, el pintor, originario de esa comunidad, Juan Manuel de la Rosa, comenzó un programa paralelo al Club de Lectura, al entender la cultura como un motor alternativo para estimular la imaginación en el poblado. Comenzó siempre a partir de la donación y autogestión, con el apoyo y colaboración de toda la población, talleres de pintura, textiles, cocina comunitaria, huertos, coloquios de historia regional, actividades deportivas, teatrales, musicales, dancísticas, gastronómicas, todo con la finalidad de que los niños de la localidad tuvieran herramientas pedagógicas que complementaran la escasez de oportunidades educativas, sumando el incremento de la violencia en la zona que, como todo el país, ha enfrentado en la última década. El éxito del proyecto se ha reflejado en que niños de otras comunidades cercanas, como La Mancha y Sarteneja, son asistentes frecuentes a esos encuentros, o porque una primera generación de miembros del Club de Lectura continuó sus estudios a partir de becas y una vinculación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, y cursan actualmente carreras profesionales. Una de las donaciones realizadas por el gobierno municipal y estatal en 2008, debido a las exigencias del proyecto y de la propia comunidad, fue la realización de una plaza pública para las actividades culturales y deportivas, a la que se le agregó una galería anexa en el emplazamiento que antes fue ocupado por la Escuela para los Trabajadores, que ahora se conoce como el Museo Comunitario de Sierra Hermosa. Esta sala cuenta con una colección de 30 obras, todas ellas donadas por artistas como Manuel Fergueres, Francisco Toledo, Santiago Cárdenas, Pedro y Rafael Coronel, Fernando de Sislo y Bonsei Fujikawa. La creación de este museo comunitario se realizó con el objetivo de que sus exhibiciones acompañen cada evento que realiza la comunidad y la galería se integre siempre al espacio exterior. Una de las características del museo radica en su método de distribución de las colecciones. El sistema adoptó el modelo de la biblioteca. Además de la introducción a la lectura por medio de la lectura en voz alta, se establece el préstamo gratuito de libros. De esta forma, el museo también adquiere esta estrategia y genera el préstamo constante y rotativo de obras de la colección para los habitantes, ya sea para sus casas, los edificios comunitarios o los pequeños comercios. El proyecto Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa se articula como un proceso de colaboración entre el Museo Comunitario de Sierra Hermosa y Bikini Wax EPS. La colaboración explora el desarrollo de programas de lectura y talleres de técnicas, tanto artesanales como informáticas, para provocar la visibilidad y resolución, tanto intelectual como material, de necesidades específicas relativas a producción de información, relacionada con problemas causados por la explotación minera, la migración, condiciones precarias de educación oficial y crisis en actividades de autosustentabilidad. Desde una perspectiva que considera que las condiciones de posibilidad de construcción crítica de un museo se construyen de manera constante y se fundan en el espacio específico, el proyecto Museo Comunitario propone una rearticulación desde prácticas actuales para la construcción de programas pedagógicos, la experimentación con curadurías radicales, así como el uso de dispositivos materiales modulares y con posibilidad de usos múltiples como estrategias ideológicas y afectivas que hacen visible y responden a la crisis cultural, política y económica contemporáneas. Consideramos que el proyecto apuntala la posibilidad de establecer diálogos artísticos, curatoriales y museológicos desplazados del tradicional trazado centralista de la Ciudad de México y de otras ciudades con actividades económicas a gran escala, al mismo tiempo que se cuestiona por la viabilidad y emergencia constante de museos comunitarios a lo largo del país. De hecho, propone la posibilidad de servir como plataforma para desarrollar programas educativos críticos desde las estrategias comunes del arte contemporáneo, que posibiliten una producción, distribución y consumo de experiencias sensibles críticas a partir de un programa editorial que producirá manuales para este propósito. Tanto el Museo Comunitario de Sierra Hermosa como en el Templo de Estudios Subcríticos de Bikini Wax EPS
La lectura ha sido un punto de encuentro horizontal que ha suscitado y acompañado conexiones afectivas en las comunidades específicas de estos dos espacios. El principal objetivo es recuperar las investigaciones previas de ambos espacios, con el fin de realizar un proyecto expositivo y de producción comunitaria. Se buscan sumar elementos de producción sensible en el museo existente en Sierra Hermosa, a partir de un nuevo programa museológico que refuerce la vinculación entre este museo comunitario y las actividades culturales y pedagógicas que forman parte de la organización inherente de esa entidad. Se incluyen nuevas exposiciones, adquisiciones, donaciones, talleres, mobiliario y un programa futuro para que la comunidad dé continuidad de forma independiente. El término de escritura creativa se utiliza en las universidades de literatura anglosajonas para definir un tipo de producción literaria que combina las técnicas y formas de los diversos géneros literarios, poesía, narrativa, teatro, ensayo, etc. Sin embargo, consideramos que cualquier acto de escritura es en esencia un acto de lectura. Por lo tanto, antes de escribir creativamente, es necesario leer creativamente. Lo que se propone para este proyecto en particular es la organización de círculos de lecturas creativas, que consistirán en una serie de encuentros y reuniones con la colectividad participante y colaboradora del Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa, y parte de los artistas que forman la colectividad de Bikini Wax EPS. En septiembre del 2017, Natalia de la Rosa, Daniel Aguilar Rubalcalva y Cristóbal Gracia visitaron Sierra Hermosa bajo la guía y compañía de Juan Manuel de la Rosa. En este primer viaje se entró en contacto con la gente que habita la localidad y se conocieron las dinámicas operativas del Museo Comunitario. Sierra Hermosa está a 2 horas y media de la ciudad de Zacatecas. En el camino pasamos por un retén militar, el chofer que nos llevó había estado en el ejército. Nos dijo que había mucho secuestro. El trauma de los Zetas sigue vigente, a pesar de que ya no siguen como tal. Los Zetas siguen operando en la mente de muchos zacatecanos. En la carretera no hay ninguna señalización que indique la ruta a Sierra Hermosa. En una gasolinera abandonada se tiene que girar hacia la derecha. El camino está pavimentado unos 10 kilómetros más y después de eso son otros 20 kilómetros de pura terracería. Juan Manuel nos señala una montaña raspada. De ahí sacan el ónix las mineras. A la distancia ya se alcanza a ver la hacienda de Sierra Hermosa. Hoy en día el fantasma de los hacendados y capataces sigue presente. Es un poblado pequeño que se puede recorrer a pie en poco tiempo. La población, de acuerdo con Juvenal Noriega, director del Museo Comunitario, ronda alrededor de 200 personas, conformada en su mayoría por adultos mayores y niños, ya que los jóvenes y adultos migran al interior de la República o a los Estados Unidos en busca de empleo. Gran parte de la población económicamente activa son campesinos que se dedican a la siembra del frijol de temporada y comerciantes. Sin embargo, existen algunos oficios como corte y confección y el tejido en telar que representan una fuente de ingresos para la comunidad y que son vinculados al museo. Entre los espacios que visitamos están la ex hacienda de Sierra Hermosa, la escuela rural, el museo comunitario del club de lectura, la unidad médica rural, el taller de costura, el taller de carpintería y de forja y el taller de textil. Este acercamiento nos permitió recabar información y hacer apuntes y bocetos en relación a las acciones que se llevarán a cabo durante las próximas visitas, así como compartir lo recabado con el resto del equipo de trabajo. Juan Manuel de la Rosa conoce a todo mundo. La gente lo saluda en la calle, lo identifican y le dicen cómo ha estado maestro. Y él siempre regresa el saludo con un chiste. El gran aprecio que Sierra Hermosa le tiene a Juan Manuel y viceversa hace que nuestro recibimiento sea sumamente cálido. Uno de los mayores problemas en los diferentes talleres en Sierra Hermosa es la falta de material, herramientas y la casi nula distribución de los productos que fabrican. Además de que pocos habitantes de Sierra Hermosa tienen coche, el simple hecho de salir del pueblo en busca de herramienta o material implica un gasto muy fuerte, el cual no pueden costear. Lo mismo sucede con la luz en el museo.
no hay luz en las salas. Juvenal decidió dejar de pagarla ya que los costos han aumentado de forma exagerada en los últimos meses. Es importante mencionar que el museo anteriormente fue una escuela y después una caballeriza. Tanto Juvenal como Juan Manuel tomaron clases en ese lugar durante su infancia. El pizarrón original de la escuela aún se mantiene al centro de uno de los muros. Tal vez a la hora de reconstruir el inmueble se decidió dejar esa señal. No por nostalgia, sino como recordatorio de lo que ese lugar debe de ser, un lugar de convivencia y formación. Durante la segunda visita, ya con toda la información recabada y amistades construidas en Sierra Hermosa, nos acompañaron todos los artistas y demás invitados, quienes comenzaron la conceptualización y planificación de sus proyectos. Giacomo Castagnola está interesado en trabajar con conocimientos locales para aprender, registrar y coproducir proyectos de mobiliario contemporáneo para el museo y viviendas, dando lugar a la exploración y innovación alrededor de procesos y oficios comunes de la comunidad. Jorge Satorre, en colaboración con Luis Lara, artista local y pastor, planean un proyecto basado en la relación y conexión entre la sabiduría, educación y conocimiento geográfico de Sierra Hermosa. La propuesta de Miguel Fernández de Castro parte de un problema en concreto, la falta de diseños en el taller textil. Retomando la similitud entre el trabajo de los telares y las imágenes digitales, genera un programa o software que pueda convertir cualquier imagen a píxeles y de ahí traducirlos al telar. Como conclusión de ese proyecto, se ha planeado un festival. La sede principal será el Museo Comunitario y Club de Lectura. Sin embargo, se promoverá la ocupación y uso de diversos espacios de la comunidad. Se invitarán a participar a los habitantes de las comunidades aledañas, Sarteneja, Santo Domingo, La Mancha, Vía de Cos y El Sabino. Asimismo, se expondrán las obras donadas en las primeras visitas. El festival se plantea como la conclusión de las actividades desarrolladas, talleres, mesas de estudio, círculos de lectura, así como la muestra de obras producidas a lo largo de 2017 y 2018 por los artistas participantes en el marco del proyecto y los integrantes de Bikini Wax EPS. Muchas gracias. A continuación, veremos un video y posteriormente Alberto Pacheco de la FEMAM comentará este video. Todos, hagan lo que hagan, se dediquen a lo que se dediquen, tienen hijos y quieren que esos hijos tengan un mundo distinto. Escuela de la Esmeralda en México y a la Escuela de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Conozco en el movimiento estudiantil del 68 a un poeta que me transformó la vida, el poeta Alejandro Aura, e inicia un club de lectura en Coyoacán. Y dije, bueno, ¿por qué no abrimos un club de lectura en el desierto? Si lo abriste en la Ciudad de México, si abriste casi 1,000 clubes de lectura en la Ciudad de México, ¿por qué no abrimos uno en el desierto, de donde yo provengo? Y dice, bueno, vamos.
Este espacio se llama Centro Museo Cultural del Desierto. Se le nombra el desierto por la parte donde se encuentra, donde está ubicada, en el desierto zacatecano. Nace por rescatar la obra que estaba quedada, que estaba descuidada, por que le nace el corazón al maestro Juan Manuel poner estas cosas acá en el desierto donde él nació. Bueno, las personas de la comunidad se involucran con él, con el centro cultural, porque las más de todas las comunidades, de las personas de esta comunidad, lo aprecian como, pues, por decir, un templo para la comunidad. Cualquier persona que quiera puede ir y solicitar una obra, dos obras, tres obras, y se le puede prestar a cambio de nada. La biblioteca comenzó con 20, 30 libros. Ahorita tiene cientos de libros. La biblioteca, también aquí el centro cultural se cree que para poco tiempo se cuente con más obras. Aproximadamente son como 25 obras. En este museo hay actividades, ha habido actividades de conferencias, presentaciones de libros, conferencias de varias personas que han venido, personajes de otros países. Cosas que aquí en el desierto se ignoran. Y las gentes acuden a oír las conferencias y se van a encantar, se van orgullosas de oír esas cosas. Bikini Wax es un grupo de trabajo conformado por artistas, escritores, curadores e historiadores. Este espacio en singular, el Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa, nos pareció interesante desde un inicio porque se planteaba como un vínculo entre las artes visuales y la literatura. Esta colaboración con el Museo Comunitario y Club de Lectura de Sierra Hermosa se inició el año pasado y las actividades que se han realizado pues han sido hasta ahora dos visitas. La primera visita fue para conocer el espacio y conocer a la comunidad, saber bien cómo funcionaba el museo por un lado y el club de lectura por otro. Y en la segunda visita, que se hizo un par de meses después, se invitaron a tres artistas con los que se va a colaborar. Los proyectos que están planteando ellos, pues sí son más relacionados con la producción local. Algunos incluyen pues trabajar con el taller de costureras que está ahí en la comunidad, por otro lado con el taller de producción textil. Las piezas que se están planteando van a formar parte del museo, de la colección del museo, y también se propone estos ejercicios o estos talleres, esas intervenciones que están planteando los artistas, como ejercicios de lectura expandida. Creo que pues de alguna manera el papel que nosotros queremos tomar ahí o como uno de los objetivos sí es tratar de introducir herramientas que funcionan o estrategias que operan dentro del arte contemporáneo y que nosotros creemos que a lo mejor pueden servir dentro de un museo comunitario, ¿no? Una de las cosas que nos parece muy interesante y atractivo es de qué manera circula la colección dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, pues hay préstamo de obra para la tienda, para la casa del pariente, no sé qué. O sea, como que las piezas que forman parte de la colección circulan dentro de la comunidad. No, creo que ahorita viene una parte interesante del proyecto, que es el desarrollo de las propuestas de todos los artistas y poner ya más en acción las ideas que queremos hacer. Y de ahí, como una meta que tenemos es como organizar esta especie de festival con una serie de acciones que será en agosto, que el nombre tentativo que tenemos ahorita es Festival Fuerza del Desierto, donde se van a poner, pues sí, justo se van a presentar y poner en ejecución varias de las ideas y acciones que ahorita estamos trabajando. Y creo que al final la meta que tenemos y que el proyecto y todo lo que estamos desarrollando ahorita es el primer paso, es como que el programa del museo y las actividades que generemos puedan empezar a funcionar de forma un poco autónoma. No es generar una dinámica ni que salgan y nunca regresen ni que se queden en este pequeño contexto, sino sí seguir con los lazos familiares
que tienen con las personas, con el pueblo, pero no realmente que solo estén atados ahí, ¿no? Porque creo que sí hay muchas carencias en Sierra Hermosa y generando otra vez estos vínculos, creo que son formas interesantes en las que el club de lectura ha afectado al pueblo. Aquí la cultura se hace de una manera por gozo, no por imposición. Aquí no se enseña a los niños a leer por obligación o por imposición. Se les enseña de una manera lúdica, jugando a la lectura, jugando a la cultura. Aquí lo ven de una manera muy natural, muy respetuosa, incluso hasta con casi un aspecto religioso, una actitud religiosa hacia el arte. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. A nombre de la Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos, quiero expresar un reconocimiento, en primer lugar, a todos los organizadores del coloquio y del premio, que colaboramos arduamente durante bastante tiempo y que tuvo un resultado bastante satisfactorio, como ustedes han podido ver, no solo con el proyecto de la primera edición del Premio de Museología Crítica William Bullock FEMAM, sino con los proyectos que también fueron finalistas, algunos de ellos los pudieron ver, como fue el caso de Proyectos Impala, La Curtiduría, La Desmaderna, que no es en este coloquio, pero que presentaron proyectos muy interesantes. Y bueno, también quiero expresar un reconocimiento a los miembros del jurado del premio, a Luis Gerardo Morales, a Karen Cordero, que no pudo estar con nosotros esta tarde, a Graciela de la Torre, a Hugo Cervantes, a Edgardo Bermejo, y bueno, pues también nuevamente felicitar a los chicos de Bikini Wax, que presentaron un proyecto que después de una ardua deliberación fue el que consideramos que cumplía con los estándares o con los criterios que se delinearon para entregar este premio de Museología Crítica. Como pudieron ver, bueno, se expresa la diversidad socioterritorial de nuestro país, cultural, étnica, y bueno, estos son los principales criterios que al final inclinaron la balanza por este proyecto después de una decisión y una deliberación muy difícil. Entonces, pues nuevamente, este momento es más que una premiación, un reconocimiento público y un primer avance del proyecto ya con resultados y con un aterrizaje en campo de este proyecto que nos tiene muy satisfechos. Y pues les pediría un aplauso para los chicos de Bikini Wax. Y pues finalmente esperamos que la próxima edición del Premio de Museología Crítica tenga más participantes de toda la República, y pues esperamos también tener un premio más sustancioso para que el proyecto también tenga un mayor impacto. Gracias, Alberto. Pues estamos por finalizar nuestro coloquio. Quisiera pedir, por favor, que suban al estrado nuestros
directivos, la maestra Graciela de la Torre, Luis Vargas, del Instituto de Investigaciones Estéticas, Luis Gerardo Morales, nuestro académico estrella, Magdalena Zavala, de la Coordinación Nacional de Artes Visuales del IMBA, y por favor, Edgardo Bermejo, del British Council, México. Han apreciado o no les ha gustado también. Entonces, por ahí Luis tiene preparado algo. Luisis, ¿no les parece mejor eso? ¿Verdad? ¿O nos echamos un speech cada uno? No, mira. A ver, Luisín, vente. Vente, Luis. En realidad queríamos hacer unas conclusiones que no fueran conclusiones, sino que fueran más bien un punto de partida para ver qué se discutió y ver si podíamos convertir este espacio en un foro, que es un foro donde se discute públicamente y donde todos los ciudadanos tienen voz, en este caso es quien quiera hablar. ¿Cómo veo esto? Para trabajar un poco con sus ideas y con lo que ya nos dejaron, generamos una especie de sistema que nos permitiera ver qué es lo que estaban pensando, es decir, a través de las redes sociales, qué fue lo que comentaron cuando se hablaba de temas que surgieron aquí. A veces, por ejemplo, la conferencia de Cecilia Fajardo tuvo una réplica en Twitter, entonces habían por ahí, intentamos recoger algunas de las cosas que se estaban diciendo sobre si se podía pensar un museo feminista. El día de ayer también la conferencia de Mónica Hoff convocó a muchas interrogantes sobre si realmente era adecuado hablar de escuela o no. Y hoy les dimos estas tarjetitas, están acá, con dos preguntas básicas. Una era hablar de los conceptos clave y la otra era sobre pensar juntos cuál era el papel de los museos, y la manera en la que lo sistematizamos fue con una nube de palabras, donde básicamente se puede ver allí cuáles fueron los, por lo menos los conceptos que ustedes más nombraron, que más les parecieron importantes, y más que desmontarlos, que es, lo que queremos es un poco problematizarlos juntos, y para eso también voy a pedir a Luis Gerardo Morales que me eche la mano,
y nada más les digo cómo estuvieron rankeados, digamos, los conceptos. El más importante es el de educación, después apareció el empoderamiento, luego la curaduría, la exclusión, la censura, la resistencia, el diálogo, el poder, el aprendizaje, las emociones, el simulacro, la hibridación, la diversidad, la decolonización, el activismo, lo trans, y ahí me quedé porque hay muchas otras muy pequeñitas. Entonces, Luis, ¿quieres apuntar algo antes de que les pase el balón? Antes de que les pasemos la pelota a los asistentes. Bueno, que básicamente vemos, digamos, estas palabras giran en torno a una serie de ideas, hubo muchas, pero rescatábamos algunas de ellas, como la que de hecho dio inicio cuando inauguramos el coloquio, que decía Kevin McKenzie, decía que el museo era un foro abierto al tiempo. Y esto es una paradoja, porque el museo permanece ciertamente, pero no permanece la concepción que se tiene del museo. Esta es la que se va actualizando, se va reinterpretando, y entonces aquí hemos podido ver que muchas de estas palabras o nociones, digamos, siempre estaban vinculadas a una cierta tensión, es decir, donde el museo ya no es el monopolio de las representaciones icónicas, pero sigue siendo el lugar privilegiado de la consagración de los artistas. Entonces, en ese sentido, hay una relación paradójica, es un espacio de cuestionamiento, es un espacio de tránsito, es un espacio de ir y venir, pero al mismo tiempo lo que permanece es su institucionalidad, lo que no permanece son sus narrativas, sus discursos, sus prácticas. Esa creo que sería una cuestión que yo recogería de estos conceptos, esa tensión y esas paradojas en las que se mueve actualmente la relación templo-foro, ¿no? Lo que permanece, las exposiciones permanentes, prácticamente ya nadie habla de ellas, de lo que se habla es de todo el trabajo de retroalimentación en exposiciones temporales, efímeras, en instalaciones, en intervenciones, en todo el museo laboratorio, el museo taller, el museo centro cultural, y en ese sentido creemos que esto es producto también de que el foro ya está aquí, ya está instalado de manera muy clara. Sí. Y si pensamos en el foro como el lugar de lo público y en el templo como el lugar de lo sagrado, al ver cómo se están contaminando estas cosas, a mí me parecía muy interesante ver cómo elementos de la vida cotidiana, el caso más claro puede ser Obrera Centro, cocinar juntos, estar, de pronto enmarcado dentro de una figura que no es necesariamente la de un museo, pero es algo semejante, un espacio independiente, adquiere otra característica y otro nivel de visibilidad. Es decir, no sabemos bien a bien qué son los museos hoy, pueden ser muchas cosas, pero siguen siendo un marco de referencia, a veces un marco de legitimidad y una plataforma, y así es como los hemos pensado. Y si están de acuerdo, me gustaría como que algunos de los que pusieron algunas de las palabras allí o que estén de acuerdo o en desacuerdo con esto, un poco comentemos. También, desde luego, están ustedes convocados. Y si no, yo ya tengo ahí a alguien a quien preguntarle. A ver, bueno, Cecilia. Bueno, como estamos hablando en realidad como en términos de conclusiones, viéndolo como parte de un flujo que se dio en los últimos dos días, digamos, uno de los impulsos que parece ser muy importante en todas las instituciones que trabajan, digamos, intentando estar fuera de una institucionalidad canónica del museo, centros más, digamos, de tipo comunitario. Si bien se proponen como formas alternativas de trabajar con la comunidad y todo, siento que el arte se empieza a desdibujar completamente. A mí me pareció muy interesante la pregunta que planteó uno de los grupos que decía, ¿es posible realmente que el arte viva dentro de la idea de la educación o no? Y puso, digamos, una pregunta.
Entonces, lo que yo encuentro que es, sigue siendo bastante difícil, yo digo fundamentalmente darle un lugar de voz a los artistas, en donde ellos son las personas que realmente lideran las maneras críticas con las cuales nosotros podemos enfrentarnos a, y estoy pensando a las presentaciones de Ricardo Domínguez, de Fabiano Cueva, de Ken González Day, que fueron presentaciones como muy interesantes desde la práctica artística, que digamos desafía la institucionalidad, desafía a los formatos convencionales del arte, sin renegar de sus posibilidades como formas materiales de cultura, estética, poéticas, conceptuales, políticas, etc. Entonces yo siento que de alguna manera, quizás estando un poco más cerca de los artistas, quieren decir, y sus propias estrategias, pudiéramos nosotros, dentro de la institucionalidad, alternativa o no, crear formas de repensarnos en donde, cuando se habla de alguna manera de sobrepasar un poco la institucionalidad, todavía podamos celebrar la idea del arte como una forma central de pensamiento, epistemología, celebración de vida, etcétera, formas alternativas de mirar al mundo. Para mí eso fue como bastante fuerte y también me queda como muy claro que hay muchísimo por hacer. O sea, para mí, yo estoy completamente claro, sigue habiendo 10 a 30% de mujeres en los museos, sigue siendo difícil exhibir mujeres en los museos, sigue siendo absolutamente, prácticamente invisible la presencia de los artistas chicanos, y estoy hablando desde mi campo, desde cualquiera de los otros campos vamos a poder decir igual, la dificultad en hacer una exposición sobre raza, que es un tema incómodo. Entonces yo siento que hay mucho que celebrar, pero hay muchísimo que hacer. Bueno, yo más que propiamente de este encuentro, he tenido la posibilidad de estar en dos de la cátedra Bullock, y lo que veo es la gran trabajo que se viene haciendo ya desde un entendimiento del museo interdisciplinario, ¿no? En donde, aunque estuvieron hablando de especificaciones en varias de las conferencias, en cómo se ha ido desde la curaduría, el sentido del museo como espacio educativo, la capacitación, etcétera, yo lo que veo es que cada vez se va desdibujando los perfiles, ¿no?, del museo. O sea, ya cada vez es un diálogo más plural, más participativo, no específico del Museo de Arte, del Museo de Ciencias, el museo, ¿no? Yo creo que hay esta riqueza, y la otra es esta transversalidad con la que se están mostrando proyectos. Yo creo que me parece también fundamental, ¿no?, de lo que está permitiendo acentuar esta cátedra. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que pudimos ver mucho estas posibilidades de proyectos que sí permiten una posibilidad de que el público, bueno, más bien la sociedad se sienta representada, ¿no?, y un análisis de esta representatividad de la sociedad. Pero yo creo que en esta cuestión de que estamos hablando de Museo Foro, todavía tenemos mucho que analizar hacia el interior, lo que todavía establecemos como territorialidad, ¿no?, el museo como un espacio de territorialidad, donde nosotros mismos creamos muros y hacia qué públicos, ¿no?, y donde nosotros también exiliamos, ¿no? Yo creo que me parece fundamental todavía adentrarnos desde lo interior del museo en las políticas que se están gestuando y pues en esta posibilidad de vernos ya hacia un espacio donde la museología no solamente está en el museo, sino también es una acción posible de hacerse desde fuera. Buenas tardes. Yo tengo una duda primero y después un comentario. La mayoría de las intervenciones que tuvimos en este coloquio hablaban de ejemplos de arte contemporáneo. Y a mí me parece que es casi natural que estas posibilidades extraordinarias que vimos hoy se den justo ligadas al arte contemporáneo, porque es parte de su esencia, la experimentación, la amplitud, la incorporación, no sé, como que está ligada casi por per se.
Pero recordemos que en nuestro país tenemos un montón de museos que no son de arte contemporáneo y que si en estas experiencias de las que nos han hablado, nos han contado de la dificultad de hacer cosas diferentes en estos museos que supuestamente deben de estar con una mentalidad más abierta, más contemporánea, yo digo, ¿cómo le hacemos? Me gustaría pues que tratáramos de pensar, de imaginar, de proponer, ¿cómo llevamos esto a un museo de antropología, a un museo de arte del siglo XIX, a un museo de, no sé, de historia, de ciencias naturales? Porque si en estos casos que nos han platicado ha sido difícil, allá parece que es muy complicado que suceda próximamente. Pero quizás el asunto es empezar a pensar por dónde y cómo hacemos que todo esto que se ve tan interesante de algún modo llegue a estos otros espacios. Yo, a mí sí me gustaría, creo, nosotros lo concebimos, por supuesto la naturaleza de los participantes vienen de los museos de arte, pero también está el INAH participando muy activamente. Creemos fundamentalmente que el museo se puede discutir desde cualquier plataforma, concepto o taxonomía. Yo creo que un factor y lo que nosotros hacemos en el museo es justamente en este foro es generar estas experiencias para poder dinamizar en cualquier trinchera sus espacios. Creo que tiene que haber, lo que dijo ella es, a veces el curador pedagógico, en nuestra primera charla magistral dijo, a veces el curador pedagógico no es necesario para afuera, es necesario para adentro. Y creo que tiene que ver con un cambio del paradigma al interior de la institución y de cómo se discute la institución como museo al interior de cualquier taxonomía. Los museos de ciencia parecen sumamente dinámicos, por lo menos en este país y a nivel iberoamericano y europeo, pero los museos de antropología y el trabajo que hacen los museos de antropología son serios. Hay un tratar de mediar tiempos preclásicos, posclásicos, tratar de generar significados, a veces es una tarea titánica en los museos de arqueología. Creo que el problema no está en qué fácil es desde el arte contemporáneo, porque no lo es. Es más bien la intencionalidad del museo de reflexionar de qué tipo de museo quiere ser. Y creo que lo que hemos buscado en la Cátedra Bullock es justamente reflexionar críticamente en qué tipo de museo quiere ser. En el pasado, lo que decía Paola es cierto, hubo experiencias de museos de ciencia, de museos arqueológicos, de museos de museos históricos, que hacen un paradigma de buscar un nuevo significado a sus discursos tradicionales y tratar de mediar desde una y reimaginarse, aunque aquí está el señor que conceptualiza el museo reimaginado, pero de reimaginarse qué papel juega el museo. Tal vez el arte y el que hablar de los artistas te permite pues hablar de esos te permite, digamos, esta veracidad del protagonista, de la figura. Cortázar decía eso, ¿no? A veces es más importante las figuras que te cuentan las historias paralelas que la historia misma. Y eso es un poco lo que queremos hacer. Por eso es importante un foro. Cuando ayer Gilead dijo, ¿qué es más importante, un museo del parlamento o un parlamento en el museo? Pues queremos que sea un parlamento en el museo, que todo el mundo discuta y que todo el mundo conceptualice su museo. Sí queremos eso, queremos que adentro de la figura del museo haya un parlamento. Estamos aquí, si ustedes se vieran cómo los vemos nosotros, pues parece un parlamento, parece la Cámara de Diputados en pleno.
y este, no la, bueno, la asamblea de ciudadanos, en donde tenemos que ser los que hablamos, ¿no? Y esa es la invitación de este museo. Tenemos que pensar, y hay un doble compromiso cuando no nos imaginamos qué hacer, pero pues hay que echar a volar la imaginación, no hay de otra, ¿no? No sé si, si Luis Gerardo, tú que te dedicas a la arqueología. Este, sí, bueno, sí, sí, bien. Sí. Yo, ¿me puedo levantar? Bueno, yo voy a retomar la misma imagen de Luis Gerardo. Me parece que si relacionamos las palabras claves con esta estructura vertical del museo que persiste, que es muy fuerte, incluso en el de ciencias, o sea, los discursos de la ciencia son de repente de unas cuantas teorías, se elimina todo aquello que impugna un poco el paradigma dominante y nunca está en una exposición, rara vez. Entonces tenemos censura, poder, ¿no? Exclusión, que es un poco lo que puede caracterizar generalmente, ¿no?, esta estructura institucional dura, pero es cierto que siempre hay alguien que puede abrir un poquito, ¿no?, el diálogo, siempre hay algo que permite que esto vaya fluyendo. Entonces yo me pregunto cómo hacer para que la estructura sea más flexible, o sea, que no para hacer una exposición, como decía Cecilia, tengas que dar media vida, ¿no?, pasar ahí 5 años peleando, sino cómo poder facilitar, cómo democratizar un poquito la toma de decisiones al interior de los museos, es decir, cómo abrir, y eso yo lo he visto en algunos lugares, así conozco la experiencia de un museo en Irlanda, donde cualquier ciudadano prácticamente, es un museo de ciencia y arte, entrada es transdisciplinario, así tal cual, ¿no? Y cualquier ciudadano puede llegar con una idea, hacer una propuesta, los curadores lo escuchan, dialogan y empiezan a ver si es pertinente, ¿no?, en el diálogo el proyecto, empieza a caminar, ¿no? Claro, todo lo que implica calendarizar, etcétera. Pero ¿cómo hacer, ¿no?, que un museo de etnografía, que sería el, debería ser el caso en México, ¿no?, del de Lina, pueda recibir a una comunidad indígena que quiera hacer una exposición sobre la minería, por ejemplo, ¿no? Yo te digo cómo. Espérame, déjame, déjame terminar, tranquila, tranquila. No, ¿cómo hacer que igual un museo de ciencias permita a gente que tiene una mirada distinta, porque hay teorías que son marginales y quieren que esté ahí, que se discutan también y que la gente las conozca, ¿no? Entonces, tenemos como mucha gente excluida, ¿no?, en esta mirada siempre de lo que predomina la historia patria, bueno, ni se diga, el Museo de Antropología casi es así como una cosa inamovible, ¿no?, de una pesadez, pero total, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar, pensar en figuras, ¿no?, consejos un poco abiertos, más transdisciplinarios, no solamente que sean historiadores, que haya también, ¿no?, gente de otras disciplinas, filósofos, artistas, etcétera, para que se pueda establecer un diálogo con comunidades, de manera que los museos sean un poquito más democráticos y que no las decisiones no recaigan de una manera tan individual en los curadores en turno que ejercen un poder finalmente. Digo, yo creo que ahí sería una cosa casi para un coloquio, ¿no?, de discutir cómo democratizar los museos hoy en día, que es tan necesario, ¿no? Ahora sí te contesto con 4 palabras. Hicimos un encuentro sobre estas 4 palabras hace como 4 años. Dar autonomía a los museos, son 5 palabras. Dar autonomía a los museos. That's. Yo creo que necesitamos hacer otro coloquio sobre eso mismo. Sí, porque de hecho lo después que están planteando aquí es que en realidad la gestión, la gestión tradicional del museo, centralizada en un director, y está completamente rebasada. Cuando vemos todas estas propuestas de estos proyectos de gente muy joven, talleres, artistas independientes, curadores independientes, que hemos estado escuchando a lo largo de 2 días, yo lo que veo es que en ese sentido la gestión cultural, como la entendemos al menos en México, está totalmente rebasada. Y esto nos lleva a plantearnos el problema de si las autoridades que a veces tenemos en esos museos entienden lo que está pasando a su alrededor y que justamente está demandando, ¿verdad?, un manejo distinto del trabajo, no solo curatorial, sino museístico en general, ¿no?, del foro del museo. Ahora, aquí yo sí quisiera responder un poco a esta pregunta de
esta percepción que hubo respecto a si hubo demasiado peso en el coloquio actual del arte contemporáneo. Yo creo que no, pero lo podemos discutir a la luz de un vino o un tequila, no ahora, pero más bien creo que hubo muchos ejemplos donde lo que observamos es que los artistas, curadores o curadores artistas, están interviniendo cada vez más sobre temas que parecían privilegiados del museo etnográfico o del museo arqueológico o del museo histórico. El trabajo de González, por ejemplo, su trabajo fotográfico, pues es una discusión etnográfica también, la experiencia de Américo con los guaraníes, la exposición de Fabiano sobre Humboldt o del espejo de Tezcatlipoca de César Martínez, pues ya quisiera que me explicaran a mí así una pieza arqueológica en un museo. Entonces vemos que, y eso lo comentaba con Américo Castilla, que cada vez es más necesario más bien la relación entre artistas y ciencias, es decir, más bien esa separación de arte, historia, arte, creo que hay que replantearla de nuevo, pero no creo que necesariamente sea arte contemporáneo lo que aquí ha prevalecido, más bien está abierto a una serie de iniciativas y prácticas, sí, de artistas, curadores, investigadores, es decir, donde hay esta interdisciplinariedad que ya está rompiendo este canon moderno del museo que se basaba en la especialización. Creo que eso también se está agotando. La segunda pregunta, y aquí era, ¿cuál era el papel de los museos hoy? Y les recuerdo cuál era el gran marco, que era espacios museales para un mundo intolerante. Las respuestas de ustedes, aquí están medio… Bueno, las más grandes son inclusión y poder. Y en realidad, esto me parece importante para pensar qué deberíamos estar discutiendo el próximo año, cuáles van a ser los temas que nos van a convocar. Y algunas de las discusiones, por ejemplo, lo del poder, cómo se democratizaría, quién tiene el poder, cómo pueden entrar, digamos, otros grupos que no se sienten representados o que no han tenido una representación, surgieron. Y les voy a leer solo dos de las muchas respuestas que recibimos. Una dice: un mundo tan complejo como hoy parece exigir respuestas especiales de los museos. Hay diversas formas e intensidades en las que se han dado. La otra dice: los museos deben funcionar como actores sociales, posicionarse y contribuir al mejor equilibrio políticamente de nuestra sociedad. Museos como espacios políticos, museos como espacios de representación, de visibilidad. Y quizá no estamos llegando a ninguna respuesta definitiva, sino más bien a las mismas preguntas que se plantearon sobre de qué manera el museo debe ser un foro para las sociedades de hoy y para contextos específicos, los locales o los globales. Y creo que con eso nos vamos a quedar. Había una pregunta. No es pregunta tanto. Samuel. Pues yo creo que lo que percibo entre las dos, digamos, diapositivas, es un tema que atraviesa constantemente la historia del campo del museo, que es una historia de tensiones, y yo creo que eso es lo que le hace interesante. Una historia de tensiones, de conflictos, que digamos, más que ver por polarizaciones, habría que ver la riqueza de esas tensiones, y que es un campo, digamos, fértil para poder hacer construcciones mucho más complejas, que invitan a reflexionar de manera más dura, desde todos los campos, el problema, y que en el caso de educación, que es un área que me interesa a mí, hay mucho que hacer todavía por ahí, para poder hacer un ejercicio mucho más autocrítico, con respecto a las prácticas y que entendemos por cierto tipo de enunciaciones, que de pronto las categorizamos, las empoderamos de una manera y de pronto habría que elastizarlas a tal punto para ver de qué forma se están construyendo junto con otro tipo de constructos. Entonces, si eso lo ligo a un tema que está por aquí presente en esta diapositiva, que es el tema de inclusión y poder, yo veo un vacío del campo legal, que tiene que ver con una ausencia jurídica legal, una ausencia jurídica de una ley de cultura bastante difusa, que digamos no satisface las necesidades de la institución, que es otro tema que creo al final es importante discutir. No es que al final la institución se termine, la institución yo creo que siempre está en un proceso de tensión entre la institucionalidad y las nuevas insurgencias, y esos procesos es lo que hace rica a la institución. Le vamos a pedir a Magdalena Zavala que ¿quieres decir algo, Edgardín?
Lo que hice fue ensayar una frase conclusiva usando las principales, ¿cuántas son? 8 palabras que aparecen ahí. Se las quiero leer. A ver si le suena. Un momento. Dice así, usando las más grandes, las chiquitas pues ni siquiera las alcanzo a ver, pero las grandes sí. Y puse así, los museos como espacios de resistencia y contra la exclusión y la censura, la curaduría como forma de diálogo, el museo que amplía las fronteras de la educación y la escuela y que examina al poder. Sería una frase con esa. ¿De qué otra cosa podríamos hablar, como diría Cuauhtémoc Medina, hablando de Teresa Margolles? Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias. Quisiéramos agradecer a la escuela, al ENCRIM, a la Escuela de Restauración, el haber entrado a participar con nosotros. Esto es justamente este cambio desde la institución que estamos dando. Estamos las 3 grandes instituciones que controla el capo de los museos, pero que queremos que esto sea diverso, que sea plural y que todos tengan voz y que sobre todo podamos recordar esa figura que nos convoca, que es William Bullock, y justamente el apoyo del British Council, que siempre ha sido súper solidario en esta aventura. Creemos que este es el inicio de realmente conformar y de algo que creo que es algo que nos interesa, tener un espíritu crítico que pueda escribir estas opiniones y que sea, pues que pase a la posteridad como un cambio justamente paradigmático en un país que a veces es bastante ágrafo en sus experiencias. Muchísimas gracias.